En Bolivia, los manifestantes de la región de Santa Cruz, una zona agrícola relativamente rica en conflicto desde hace tiempo con el gobierno federal de La Paz, bloquearon carreteras durante la noche, esto como parte de una huelga general tras la detención de su gobernador. En la mañana del viernes, los inconformes permanecían dispersos. Se espera que la protesta continúe durante todo el día, mientras que una organización de grupos cívicos de Santa Cruz declaró que podría mantenerse el cierre de las carreteras de salida del territorio. Las protestas son el último enfrentamiento entre Santa Cruz, dirigida por el gobernador derechista Luis Fernando Camacho, y el gobierno del presidente izquierdista Luis Arce.